Pedrito Fernández es nuestro final boy mexicano por excelencia. Antes de contestarte esta pregunta, déjame explicarte el concepto de final boy, que en realidad es más común el término final girl, es decir, la chica final. Y es que estoy seguro que si tú eres un fanático del cine de terror, no necesitas explicación de esto, pero aquí va. Bien, pues como la traducción literal lo explica, es la chica final y esto se da en las películas de terror y muchísimo más en las películas de subgénero slasher. Es decir, son las últimas sobrevivientes de la película donde hay un asesino que está matando a un grupo de chicos de uno por uno. Pero como generalmente este tipo de películas tienen muchas secuelas, pues termina sobreviviendo el terrorífico villano. Y es muy curioso cómo se explotó este concepto, sobre todo en los años 80, donde por lo general las películas de terror, las películas slasher, eran algo sexistas, mostraban muchos desnudos injustificados como escenas de sexo. Así que resulta muy curioso cómo estas películas que generalmente cosificaban al personaje de la mujer, pues de alguna manera venían a cargar con un contrapeso porque las mujeres eran los personajes fuertes y los que podían enfrentar a esos temibles asesinos. Y seguramente la Final Girl más famosa que quedó en el imaginario público es Laurie de la película Halloween, interpretada por Jamie Lee Curtis. ¿Quién en más de una película sobrevivió para enfrentar una y otra vez a Mike Myers? Y a pesar de que Halloween probablemente fue la película que llevó al cine slasher a la fama, al éxito taquillero, pues no fue la primer película de este subgénero y Laurie no fue la primer Final Girl. Así que si nos ponemos en un plan estrictamente geek dentro del género de terror, pues la primer Final Girl en el cine fue Olivia Hussey. Esto dentro de la película Black Christmas, que también fue la primer película slasher que sentó las bases de este subgénero completamente. Y sí, fue antes que Halloween. Y pues es que las bases son muy sencillas de estas películas, ya porque, como lo dije, hay una especie de asesino serial que por lo general anda detrás de un grupo de chicos y chicas o chicas matando de uno por uno, esto con armas punzocortantes, es decir, no utiliza armas de fuego. Y bueno, después, creo que después de Halloween, fue cuando se acostumbró esto de que los asesinos slashers traían máscara o algún tipo de disfraz. Y pues después, con Pesadilla en Calle del Infierno, se utilizaba este tipo de asesino slasher sobrenatural como Freddy Krueger, que era más parecido a un monstruo. Así que cintas como Pesadilla en Calle del Infierno, que es una de mis favoritas, o Scream, también presentaban a una Final Girl, y en lo particular las Final Girls de estas dos películas de Wes Craven son mis favoritas. Así que me atrevo a decir que este tipo de películas nos presentaban personajes femeninos, fuertes, y de alguna manera quiero pensar que empoderaban a las chicas que veían este tipo de películas que por lo general eran sexistas. Y de esta manera se puede demostrar que este tipo de cine no es completamente negativo, sino que también tiene sus cosas positivas, porque en la vida real no todo es negro o blanco, también hay esos tonos grises. Pero a pesar de que ya era un cliché o un lugar común que se presentaran a estos personajes con mujeres, con chicas, personajes femeninos, también existieron los Final Boys, y un gran ejemplo de esto es Ash de Evil Dead,
Una película que no es del subgénero del slasher, sino más del subgénero sobrenatural. Pero bueno, creo que Ash es un gran personaje, un final boy que lo lleva al extremo este concepto. Así que ahora sí, vamos a la parte de decir si Pedrito Fernández fue el gran final boy mexicano por excelencia. Pero antes contextualizaré un poco quién es Pedrito Fernández, porque estoy seguro que hay personas, a pesar de que no muchas personas vean mi canal, pero hay personas que no son de México y a lo mejor no saben quién es Pedrito Fernández. Pero aquí en México, Pedrito Fernández está muchísimo más vinculado a la música regional, a la música ranchera, a la música mexicana, porque es un cantante de este género. Mira, chaparra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Y así es como se dio a conocer, ya que cuando era muy pequeño, él es de Guadalajara y su papá lo llevó a un concierto de Vicente Fernández, otra eminencia de la música regional mexicana, y este se sorprendió con la voz del pequeño Pedrito Fernández, por lo cual Vicente Fernández, no son familiares, solo coincidieron en los apellidos, impulsó la carrera de Pedrito. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Y no solo se quiso explotar el lado musical de Pedrito Fernández, y no sé por qué, pero también se explotó su trabajo como actor de películas. Así que de niño protagonizó varias películas que eran dramas familiares, como La niña de la mochila azul. En los años 80, siendo ya un adolescente, explotaron más su imagen para películas juveniles, dramas juveniles o películas románticas. Y también en esa misma década se quiso explotar el lado musical de Pedrito Fernández, pero alejándolo de la música regional y entrándole al pop. Yo quiero escaparme, pero tú me atrapas con esa mirada que me enciende todo, que me vuelve loco y no puedo escapar. ¿Pero qué ha pasado? Siendo sincero, no sé qué tanto haya funcionado eso, porque al menos no es muy reconocido por cantar pop, sino por cantar música ranchera. Pero parece que sus películas seguían siendo un éxito. Así que a finales de los años 80, cuando el cine de terror estadounidense era muy taquillero, era un éxito increíble, me imagino que se quería hacer lo mismo en México, y pues Pedrito Fernández empezó a protagonizar varias películas de terror. Y como ya lo he explicado en los últimos videos que he hecho por qué era tan deplorable el cine mexicano en los años 80, les recomiendo que vean mis reseñas sobre las películas de Rubén Galindo Jr. o el especial de Pedro Galindo III, donde hablo de esta situación. Pero bueno, Pedrito Fernández a finales de los años 80 confrontó a un monstruo en la película Pánico en la Montaña, confrontó a un asesino slasher que era un híbrido de Mike Myers y Rambo en Trampa Infernal. También luchó contra una muñeca diabólica en Vacaciones de Terror y finalmente contra esa misma muñeca en la secuela, pero que se convirtió en una especie de bruja. Y al parecer este tipo de películas no fueron el éxito o el suceso que se esperaba, o al menos eso pienso yo, porque Pedrito Fernández no continuó protagonizando este tipo de películas. Y de hecho, a finales de los años 90, retomó su carrera musical, su carrera regional, también hizo telenovelas, pero se alejó completamente del cine. Y en lo personal, a mí me hubiera gustado que Pedrito Fernández hubiera seguido enfrentando a más asesinos slashers, a más monstruos, a más fuerzas del mal en películas de terror mexicanas, pero tengo la esperanza de que algún día esto vuelva a suceder.
Y la verdad es que esta serie de videos que he estado haciendo sobre Rubén Galindo, sobre Pedro Galindo o sobre René Cardona, pues la verdad es que me gustaría que se enalteciera más este tipo de películas serie B que se hicieron a finales de los años 80 en México, porque o no son muy conocidas o se les toma poco en serio, cuando yo creo que las películas serie B o estos grandes esfuerzos por hacer terror mexicano en los años 80 tienen que enaltecerse un poco más. Así que sí, Pedrito Fernández fue nuestro Final Boy por excelencia. Continuamos en el canal con este rumbo de películas serie B de terror mexicanas ochenteras, así que checa las que he reseñado y si no hay alguna que tú conoces o que te gustaría que reseñara, por favor déjala en la caja de comentarios porque leo todos los comentarios. Recuerda que el like es el aplauso del youtuber. Yo fui, soy y seré Kronohiki. Si sabes de alguien a quien le pueda interesar este video, no dudes en compartirlo.